Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Frank? Muy bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. No sabe lo que significa para nosotros. Quizá no tenga idea de lo que significa usted para mí personalmente. Yo recuerdo mi época en la que era pues evangélica ¿Pero es evangélica? y era. Bien, no sabía eso. Sí, 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 Conocí sí. católica ya, ¿no? Sí, y entonces yo buscaba preguntas en internet sobre la Iglesia Católica y encontraba sus respuestas y yo, Dios mío, qué bendición, de verdad. Así que tiene mucho que ver en mi proceso de conversión. Le agradezco a Dios de tener esa oportunidad de hablar con usted y le agradezco porque cada vez que le mando un mensaje tiene la amabilidad de contestar, de ayudarme, así que de verdad significa muchísimo para mí tenerlo aquí. Que yo te admiro teniendo tantos muchachos que tengas tiempo para la apologética. Pues tú tienes que hacer una parroquia en tu casa, ¿no? Sí, ahora escuché llorando a uno. Por ahí sí, si escuchan a uno llorando, no se asusten. Todo bien, ahí mi esposo lo tiene bajo control. ¿Hacemos una pequeña oración? Sí, cómo no, con gusto. Ok. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu paciencia, por tu amor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues ya estamos Padre, acá. el Espíritu Santo. Ya estamos. Ya estamos. Pues ya vemos algunas personas conectadas. Vamos a ver si les damos un poquito de tiempo a que se conecten un par más de personas. ¿Cuál es el formato del programa? Pues bueno, tengo algunas preguntas, pero básicamente queremos escucharlo. Queremos escucharlo a usted y aprender mucho. Vamos a sacarle el jugo esta noche. Bueno, pues vamos allá. Okay, vamos a ver. Ah, vamos a dar unos comentarios. Gran tema, linda noche, hermano. Saludos a Esperanza González, Sergio. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Un abrazo grande en Cristo y María a todos. Vamos a entrar un poquito en materia. No, ya sabemos que no es novedad que los cristianos estamos todos pues divididos y es un tema bastante, bastante triste, ¿no? Parece que sea que estamos irremediablemente separados, ¿no? Hay un sinnúmero de denominaciones cristianas y bueno, pues todas se contradicen las unas a las otras. Incluso en temas tan, pero tan básicos de la salvación como el bautismo, ¿no? Entonces, ¿la verdad de Cristo es así de relativa, Frank? Y la verdad nunca va a ser relativa, siempre la verdad es una sola. Si hay 900 opiniones, 899 están erradas y una es la verdad. En todas las cosas no puede haber una verdad que sea relativa porque se anula ella misma. Así es, así es. Y entrando un poco más en materia, ¿no? Muchos católicos simplemente porque son católicos, ¿no? Por tradición familiar, por costumbre, no conocen su fe. E incluso yo tengo muchos amigos, ¿no? Que se consideran católicos y los he escuchado decir que los apóstoles fundaron la iglesia o que, no sé, que es como la expresión cristiana más antigua, entonces por eso se sienten cómodos, creen, pero como que no tienen esa base sólida, ¿no? De decir, sí, yo conozco mi fe. Estoy seguro de que la Iglesia Católica fue la fundada por Cristo y contiene la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros sí, efectivamente, ¿no? ¿Cuál es la prueba que podríamos dar de que la Iglesia, pues, fue verdaderamente fundada por Cristo? Bueno, muy sencillo, la sucesión. Te pongo, por ejemplo, ahora acaba de morir la reina de Inglaterra. Ahora imagínate que yo llegue, cojo un avión y me vaya a Londres y diga que yo soy el heredero del trono británico. ¿Tú crees que me lo den? No. Que me coronen Francisco I, rey de Inglaterra.
¿Qué es lo que tiene que, qué es lo que tiene que presentar el heredero de la reina Isabel? Tiene que presentar pruebas de que viene de esa línea, ¿no? Que es el primero, el mayor de todos los hijos. Eso es lo que constituye lo que es una sucesión. Así pasa con la iglesia. Tú no puedes llegar 18, 19 siglos después y decir que tú eres la iglesia, como yo no puedo llegar a Israel, a Inglaterra a reclamar el trono de la reina. Como decía el padre Lorín, eso es como decir, yo soy viuda hace 20 años, pero tengo un hijo de 15. Hay algo ahí que no cuadra. Que no cuadra, claro. Y la sucesión es lo que da la razón de la continuidad en nuestra iglesia. Ninguna otra iglesia puede presentar una sucesión desde San Pedro hasta nuestros tiempos sin hueco ninguno. Ninguna iglesia lo puede presentar. Absolutamente ninguna, solamente nosotros somos los que podemos presentar esa sucesión con nombres, apellidos, concilios, mártires, santos, escritores desde el siglo I hasta el día de hoy, diócesis, etcétera. O sea, claro. cuando tú quieres buscar la iglesia, cuando tú quieres encontrar la iglesia de Cristo, tienes que buscar la iglesia de Pedro. Porque Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edifico mi iglesia. Y ahora que habla de roca, es algo muy, muy, muy importante saber diferenciar, ¿verdad? Porque sabemos que también que Cristo es la piedra angular y se habla mucho de este tema, ¿no? Yo me acuerdo de cuando estaba en esa época de indagar, investigar, qué sé yo, yo veía pues ambos lados. No solamente me parcialicé con la iglesia católica ni la protestante, ¿no? Bueno, que definitivamente está toda desunida la protestante, ¿no? Pero yo veía pues versiones distintas, ¿no? De los hechos. Y bueno, pues yo, dicen pues, ¿no? Que Jesús cuando dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues lo que hace básicamente es decir sobre esta piedra y se señala a sí mismo, ¿no? Lo que es un poco pero para raro. Eso, ¿no? ellos son fundamentalistas, quiere decir que si sí. No está escrito, no está. Yo quiero que ellos me presenten un video donde Cristo mueve el dedo. Entonces, cuando yo veo el video de Cristo moviendo el dedo hacia él, entonces, pues yo cambiaré de iglesia. Claro, claro. Y bueno, la composición en griego del diálogo de Jesús y Cristo no deja la mayor duda de que Jesús está hablando. O sea, la palabra que se usa para piedra cuando se habla del Señor, de Jesús, es acronogaios, que es la piedra de fundamento, se traduce en griego, y la palabra que se usa para Pedro es Petras, que después se masculiniza como Petros, pero es Petra, y Petra lo que quiere decir es una masa rocosa que no se puede mover. Por ejemplo, el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro. ¿Por qué el Señor le dice tú eres Pedro? Porque Pedro dijo, tú eres Cristo. Anteriormente a eso, Cristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea, Pedro confiesa quién es Cristo. Ahora Cristo confiesa quién es Pedro. En el mismo contexto, tú eres el Cristo. Ahora dice Cristo, tú eres la piedra. Le cambia el nombre, que es una cosa pues ya más obvia no puede ser. No, cuando se cambia el nombre en el Antiguo Testamento es signo de que se está haciendo un pacto, un pacto muy serio. Por ejemplo, Abraham se llamaba Abraham y cuando el Señor hizo el pacto con él, se lo cambió a Abraham. Abraham quiere decir príncipe, Abraham quiere decir padre de multitudes. O sea, el Señor le cambia el nombre a Abraham en el pacto que hace con Abraham y le da un nombre propio de lo que él va a representar en ese pacto, que de ahí salen el judaísmo y el cristianismo. Cuando el Señor le cambia el nombre, va a poner a uno de los 12 hijos de Jacob, le va a dar la promesa de que él va a estar presente cuando venga el Mesías. Este hombre se llamaba Judá, le cambia el nombre a Judá. ¿Y qué le pone? Israel. Quiere decir la fuerza de... Perdón, a Jacob, me llamen Rede. Cuando el Señor le cambia el nombre, cuando hace pacto con Jacob para que él nazca el pueblo de Israel, porque de Jacob nacen las 12 tribus de Israel y Judá, que es la que va a quedar con la promesa. Pero cuando el Señor hace ese llamado a este hijo de,
este hijo de este nieto de Abraham, y que le cambia el nombre de él anteriormente era Skit, se traduce como mentiroso, y el Señor le cambia el nombre y le pone Israel, que quiere decir fuerza de Dios. O sea, tú ves que siempre el Señor, cuando va a hacer una alianza, siempre cambia el nombre de la persona. Cuando es una alianza importante y le da un nombre de acuerdo a la función que va a tener la persona en esa alianza. Pedro le pone Simón le pone Pedro, porque la función de Pedro va a ser, como él dijo, la base apostólica de la iglesia. La iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Cristo. Sobre esta roca edifico mi iglesia. Pero se sustenta sobre la palabra del apóstol Pedro, la confesión y la persona del apóstol Pedro, que va a definir cuál va a ser de ese momento la unidad visible de la iglesia. Y en el griego antiguo, Petros, lo mismo puede decir piedra que puede decir roca. Los protestantes, cuando se ven atrapados, pues entonces lo que hacen es que encogen la piedra. Entonces ellos dicen que está bien que Petra quiere decir Petro, pero que es una piedra chiquitita. O sea, una piedra, la encogieron. Pero lo que ellos no saben es que Petras, vuelvo a repetir, quiere decir masa rocosa. Para la palabra piedras pequeñas se usa la palabra en griego litinos. Y nunca en la vida se le aplicó esa palabra a Pedro, sino masa rocosa. Y es más, que Petras es un nombre femenino, ¿no? Y vemos que inclusive el Señor transforma ese nombre en uno masculino. O sea, ¿qué más datos puede dar el Señor cuanto a cuál va a ser la figura del apóstol Pedro en todo este plan del nuevo pacto, de la redención, de la salvación, de la segunda venida? O sea que inclusive, te vuelvo a decir, el texto en griego es mucho más claro de a quién se está recibiendo, a qué se está refiriendo el Señor, porque utiliza todos los pronombres y todo referente a otra persona, no referente a él. Eso sería hablar un poco largo y un poco aburrido para el que no sabe el griego, ¿no? Pero también si vas al origen, el Señor no habló en griego, el Señor habló en arameo. En arameo nada más que hay una sola palabra para piedra, que es cefas. O sea que no hay ninguno ni chiquito, ni grande, ni base, ni nada. No hay diferencia. Es solamente una palabra, cefas. Es la palabra cefas, que quiere decir roca, y ahí se acabó. Y fíjate qué interesante que San Pablo llama en varias oportunidades a Pedro cefas. Lo llama roca. Sí. Y bueno, y nos llama a nosotros piedras vivas también. O sea que también depende del contexto. Claro, pero ahí San Pedro está diciendo que nosotros, y es curioso que quien dice que somos piedras vivas es Pedro, que es constituido a la base de la iglesia, en cuanto a la piedra donde se funda la iglesia. Pedro es quien dice que somos piedras vivas. Pero vuelvo a decir, ahí no sabemos originalmente qué palabra griega utilizó cuando se escribieron la escritura, la carta de Pedro. No tenemos el original, no sabemos si, lo más seguro que lo haya escrito Marco en griego. Y la palabra, créeme, la palabra que está ahí no es Petras, en absoluto, donde dice piedras vivas. Hay seis palabras en griego para definir piedras. Mira tú si son específicas cada tipo de piedra. Sí, y eso es básico, eso es muy importante, esto del papado, ¿no? Básicamente porque es el impedimento final para la conversión, ¿no? De muchas personas. O sea, decir, ¿cómo puede ser? No pueden entender la infalibilidad papal, ¿no? Pues piensan que el Papa, pues, hasta en cualquier cosa que pueda decir, no sé, se puede equivocar. Y es lógico, claro que sí. Todos nos equivocamos, ¿no? Y esa es una pequeña dificultad que encuentro para muchas personas para poder aceptar la fe católica, ¿no? Esa... Sí, pero entonces ellos creen que su pastor es infalible. Porque yo le digo una vez, si tú crees que tu pastor no es infalible, cuando se acabe el culto, ve y dile que está equivocado para que tú veas qué te va a pasar. No me había puesto a pensar en eso. Y sí, en decir, que vaya, invita a cualquiera que vaya después del sermón y diga, pastor, no estoy de acuerdo con usted está equivocado, para que vea lo que es el concepto de infalibilidad.
Es el problema de la infalibilidad del Papa, es infalible cuando habla de fe y de moral, de nada más, en historia, en matemática, hasta inclusive personalmente en fe él se puede equivocar. Pero cuando habla ex cátedra, quiere decir cuando está enseñando a la iglesia en moral y en fe, es cuando es infalible. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, lo que tú ates, yo ato. El Señor no dijo, lo que tú ates, yo ato si está bien. El Señor no dijo eso. Lo que tú ates, yo ato. Todo lo que tú ates, yo lo voy a atar. El Señor puede atar un error. Definitivamente no. Entonces, por eso que el Espíritu Santo provee al Papa para cuando habla en fe y en moral, no se equivoque, porque el Señor va a atar esa palabra. Y ese no es el poder del Papa en sí, es algo que tienen dificultad en entender, que no es el poder del Papa, sino que es el poder de Dios y de su promesa de que estaría con la Iglesia por siempre. Bueno, la prueba está que cuando se muere un Papa, pues el otro que viene tiene la infalibilidad, este no se lo lleva a la tumba ni se la pasa a los nietos. Y que la Iglesia no se quedó pues en el siglo I y bueno, y los demás, y tenemos que tener pues, imagínense, un... esta de la sucesión tiene muchísimo sentido. Yo... pero sí, me costó un poquito, ¿no? Mi proceso de conversión fue como que hay tantas cositas, ¿no? De tantas acusaciones, tantas dudas, ¿no? Como dices, Corhan, la apologética es muy importante porque te limpia el camino de obstáculos que te impiden una conversión, porque son muchas piezas de un rompecabezas, no es simplemente una cosa, ¿no? Exacto. Pero mira, una cosa, hablando de sí. sucesión, que es fundamental. Porque para entender el Nuevo Testamento tú tienes que ir al Antiguo. Si tú no vas al Antiguo, tú jamás vas a entender el Nuevo. Casi siempre todo lo que está en el Antiguo Testamento es prefigura de lo que en el Nuevo va a ser realidad de fe. Si tú vas a Génesis 49, del 8 al 11, es cuando Jacob, que me enredé al principio, da la promesa a Judá. ¿Y qué es lo que dice Génesis 49, del 8 al 11? Dice, Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano agarra del cuello a tus enemigos y tus hermanos se inclinan hacia ti. No te será arrebatada ni la corona ni el bastón de mando de entre tus piernas hasta que venga aquel a quien le pertenece y viene montado en un burrito. Ahora, mira qué interesante. Los hijos eran dos hermanos los que formaron la tribu de Israel. Los hijos de Jacob eran 12. De ahí, de esos dos hermanos, surgieron las 12 tribus. Ahora, de las 12 tribus, solamente una tenía la promesa de que iba a estar presente cuando el Señor viniera. ¿A quién le dio Israel? ¿A quién le dio Jacob la promesa de estar presente? A Judá. Le dijo, tú tienes el bastón de mando, la ley y la corona, la parte real de gobierno. Tú la tienes, pero no es tuya. Tú la tienes hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y le dio un dato, viene montado en un burrito. O sea, a partir de ahí, la promesa está en Judá y en sus sucesores, porque Jacob no va a dar la promesa a su hijo, que cuando se muera Jacob se acaba la promesa, porque entonces, vaya, a mí no me llama nunca nadie, ¿eh? Nadie llama a esta casa. Y ahora no hay problema. Vamos, no te preocupes. Vamos a dejarlo y vamos a cerrar la hermano del grupo. Pero que bien, me creo que es la primera vez, por lo menos en 15 años, que alguien me llama a esta hora. El otro sabe por qué enreda las cosas, pero lo que te decía, él no va a dar una promesa a Judá para cuando se muera Judá se acabe, porque si no, ¿qué sentido? Y le dijo, tú vas a estar presente cuando venga aquel que es el dueño, lo dice. Entonces, ¿a quién se refería? A los sucesores de Judá. A partir de ahí, la tribu que tiene la promesa es la tribu de Judá, y todos las 11 tribus van a participar de la promesa si se mantienen unidos a Judá. Si ellos se separan de Judá, pierden la promesa, porque la promesa no es de ellos. ¿Qué es lo que le pasó al reino de Israel, a las tribus, a las 10 tribus del norte? Ellos se separaron de la promesa de Judá. ¿Y qué les pasó? Se extinguieron. Nadie sabe qué fue de ellas. Se diluyeron entre los babilonios. Ahora Judá, que fue llevada también a Babilonia, Judá regresó. Y estuvo presente cuando Cristo entró a Jerusalén cumpliendo la profecía montado en un burro. ¿Por qué Judá regresó? Porque tenía la promesa. Pero lo curioso es que con Judá regresó la tribu de Benjamín y Leví. ¿Y por qué ellos tuvieron la promesa? Porque se mantuvieron unidos a Judá. Y es muy curioso que de 12 hijos,
se forma el pueblo de la antigua alianza, de los 12 hijos, uno solo tiene la promesa. El nuevo pueblo de Dios se fueron a partir de 12 hombres, y de los 12 hombres a uno solo se le da la promesa. Tú no ves el paralelismo entre ambas cosas. Y ese número es muy especial, ¿no? El 12, porque quiere decir perfección de gobierno, ¿no? Exactamente. Pero en un gobierno no pueden mandar 12, porque eso es el caos. En un gobierno tiene uno. Y por eso el Señor le da la promesa a Pedro, igual que se la dio a Jacob. Ahora, todo que permanece unido al que tiene la promesa, que es Pedro, porque fíjate, la promesa es que la iglesia va a estar presente cuando venga el Mesías, porque dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Así como Judá estuvo presente cuando vino el Mesías por primera vez, el hijo de Jacob que tiene la promesa, Pedro, el que el Señor le dio la promesa, los sucesores de Pedro, los hijos de Pedro, la iglesia que sigue a Pedro, es la que va a estar presente cuando venga el Mesías, es quien lo va a recibir. Por eso que tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora, hay hermanos que estudian la Biblia para discutir, no para conocer. Que me dicen, bueno, eso de la piedra es muy complicado, porque cuando Cristo viene en el Apocalipsis, esto de la llave es complicado, porque cuando Cristo viene en el Apocalipsis, tiene la llave en la mano. Digo, tú lo que me estás haciendo es confirmando lo que te estoy diciendo. El Señor le da las llaves a Pedro y le dice, las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia va a estar presente cuando venga Cristo. Pero ahora, esas llaves son de Pedro. ¿Quién es el dueño de las llaves? El dueño de las llaves. Pedro es el mayordomo. Cristo es el dueño que le da la llave a Pedro. ¿Y por qué le da la llave a Pedro? Porque Pedro es el que va a guiar el pueblo de Dios hasta que el Señor venga. Porque el Señor está fungiendo ahora de sumo y eterno sacerdote, de mediador. Pero cuando Cristo salga a juzgar vivos y muertos, ya la iglesia no va a hacer falta, y él va a volver a retomar las llaves que le dio a Pedro, porque las llaves son suyas. Si tú quieres entender eso de las llaves, tú te vas al profeta Isaías, y en el profeta Isaías hay un señor que es el mayordomo del reino de David, y el símbolo de la mayordomía del reino de David era una llave que se colgaban aquí en el hombro. Y a este señor se le subió los humos a la cabeza y se construyó una tumba al lado del rey. Y el Señor le manda a decir que por eso, por esa arrogancia que él tuvo, él le va a quitar las llaves. El Señor se llamaba Eliaquín, le dice, Eliaquín, las llaves te las voy a quitar y se las voy a dar a Sebna. O sea, tú ves que ese era el mayordomo del rey. Tenía las llaves y era la sucesión, porque cuando él se porta mal, el Señor le quita las llaves a este y las bota, ¿no? Se las da a su sucesor en el reino de David. Y así sucede, es el paralelismo que tenemos con Pedro y las llaves que se pasan de persona en persona, como en el reino de David se pasaba el cargo de mayordomo. ¿Y quién era el mayordomo? El mayordomo no es lo que hoy en día sirven en los bares o en los hoteles. En el reino de David, en la antigüedad, era como un primer ministro. Era el que regía casi siempre en nombre del rey, y el que impartía justicia en nombre del rey, y el que determinaba quién entraba y quién no entraba a audiencia con el rey. Por eso que tenemos que, para entender la función de Pedro, tenemos que mirar al Antiguo Testamento. Porque está la prefigura de todo lo que es hoy en día, lo que nosotros queremos, sobre todo en la sucesión de Pedro. Pero claro, fíjate, hablando también en el contexto ese, que el Señor le da la llave a Pedro, Mateo 16, 18. Fíjate lo que dice el Señor. ¿Cómo comienza el Señor hablando? Bienaventurado eres. ¿A quién se dirige el Señor? Te pregunto a ti. A Pedro, ¿verdad? A Pedro, ¿no? Porque él le contesta ¿qué correctamente. ¿Qué dice después el Señor? Tú eres roca. ¿A quién se dirige? ¿A que se dirigió primero? ¿A quién es? Pues a Pedro, claro. ¿Y qué es la tercera palabra? A ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿A ti? ¿A quién es? A Pedro. A Pedro. Entonces, continúa si hablándole Cristo, a él. Si el reino fuera de Cristo, Cristo estuviera diciendo que él se va a dar las llaves del reino de los cielos a sí mismo. ¿Tú has visto alguna vez un disparate semejante a eso? Una locura. Una locura.
problema es que esta pobre gente se aprenden cuatro versículos y no profundizan en lo que quiere decir. Y es que también, bueno, por mi propia experiencia, ¿no? No se habla mucho de ese tipo de cosas en la iglesia, pues, en los protestantes, pues, ¿no? En mi propia experiencia, pues nosotros no hablábamos de historia de la iglesia, pues, lógicamente. Yo no sabía lo que era ser protestante. O sea, yo me creía cristiana y, pues, los católicos no eran cristianos, yo era cristiana. Yo no sabía lo que la palabra significaba porque no estudié historia de la iglesia. Entonces, no sé si específicamente esa... Los católicos tampoco conocen la historia de la iglesia, ¿no? Lamentablemente. Y esto precisamente, estas ganas mías de poder hablar sobre apologética, de hacer todas estas cosas, es básicamente por eso, ¿no? Por la ignorancia en la que vivimos los católicos muchas veces, ¿no? Y queremos tenerlo todos los domingos. Los protestantes le tienen terror a la historia. Exacto, no. Y a los padres de la iglesia, imagínense. Es que la historia es el testimonio de que la iglesia de Cristo, porque ellos no tienen historia. Tú, en lo más atrás que puedes llevar el protestantismo es a Lutero. De ahí para atrás no había protestantismo. ¿Y qué cosa? ¿Quién era Lutero? Un sacerdote católico. O sea que de ahí para atrás está Roma. Por eso es que ellos le tienen... ¿Por qué ellos no celebran el jubileo en el año 2000 que celebramos nosotros? Ninguna iglesia lo celebró. Celebran los 500 años de Lutero, pero no celebran los 2000 años del nacimiento de Cristo. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque si ellos celebran los 2000 años de Cristo, venía la pregunta, ¿y dónde ustedes tuvieron los 1900 años últimos? Claro. Tan sencillo como eso. No, y si empiezas a ver la historia de su propia iglesia, ¿no? Que se fundó hace, no sé, 10 años o 5 años o 20 años, 30, quizás 50. Claro, ahora salen los componedores de Batea y dicen que su iglesia viene de Cristo, pero que estaban escondidos. Digo, estuviste escondido 2000 años. Te felicito. Imagínense. A ver, explícame, porque cuando tenga problema con el IRS, desaparecerme por 300 años, ¿no? Y esto, no, definitivamente, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y incluso, pues no, los mitos, que los que hemos aprendido todos hasta en primaria, secundaria, porque yo recuerdo de que muchos profesores tenían sus ideologías, ¿no? Y hablaban cosas, hasta hablaban bien del Che Guevara, ¿no? No me quiero desviar del tema, pero tienen sus propias ideologías y las... Gente la sufre, acá sigamos con Cristo. Y entonces, pues, comienzan a, no sé, como que hablar de temas que desconocen, pero según ellos conocen y qué sé yo. Y esos mitos, ¿no? Que vienen de hace siglos, pues, ¿no? Desde los 1500. O sea, mitos como la iglesia se opuso al conocimiento, se opuso a la historia, qué sé yo, y quemaba libros. Cuando los monjes fueron los que transcribían y que gracias a ellos tenemos... ¿Quiénes fundaron las primeras universidades de toda América? Exactamente. La iglesia, exacto. ¿Quién fundó la primera universidad de Cuba, que es una de las más antiguas? Los dominicos. ¿Quiénes guardaron el saber en la época oscura del medioevo? ¿Quién guardó el saber en Europa? Si no fueron los monjes en los monasterios. Todos los científicos han sido católicos. El sistema universitario, el método científico, todo viene de la iglesia. Exactamente. Hay que ser muy ignorante para decir eso que tú dices, que yo lo sé, que dicen los profesores en las clases. Sí, sí, sí. Y bueno, y también se habla, pues lógicamente se ataca con lo de los errores que ha podido tener la iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Y vemos básicamente, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? De proporción. Yo digo, bueno, si 12 discípulos, uno falló, pues será esa la proporción, esa será la proporción, ¿no? De cada 12 habrá uno que se desvíe de la verdad, ¿no? Y es así que las fallas de la iglesia podrían ser una prueba de que la iglesia no es verdadera. Entonces ninguna iglesia protestante fuera verdadera, porque todos esos pastores los agarran robando o los agarran abusando. A este de Houston, aquí muy cerquita, están al lado de la iglesia de este pastor que le encontraron dinero escondido. ¿Cómo es que se llama? Sí, ¿es sí, sí. La Lakewood. Sí, ese señor. ¿Sí? ¿Sí? Y el de la Luz de Cristo, que abusó un millón de gente. Y si te digo aquí en Miami los casos que han habido, lo que sucede es que si un monaguillo se roba un dólar en Australia, sale en la prensa mundial.
Pero no sale, perdón, no sale ni, perdón, si un monaguillo católico, y estoy trocado, un monaguillo católico se roba un dólar, sale en la prensa mundial. Ahora un pastor abusa de un niño y nadie comenta de ello ni la prensa local. Eso es lo que sucede, pero yo no me puse a sacar los escándalos de pastores aquí en Miami, de abusos y todo eso, y pasé más de 20. Wow. O sea, lo que yo te digo, ¿por qué nosotros tenemos errores? Porque tenemos 2000 años. Uh-huh. 2000 años se cometen errores, porque la iglesia está compuesta por hombres. Ahora ellos, sus iglesias, tienen 10 y 15 años, y en esos 10 o 15 años están llenos de errores y de escándalos. Ahora dime tú, si hubieran tenido ellos 2000, ¿cuántos tuvieran? No, dime tú. Mira, cuando la gente, yo digo, cuando la gente agarra a la calumnia o a la descalificación, es que ya no tiene nada contundente que decir. Uh-huh. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y yo creo el hecho de que nosotros, o sea, de que no solamente los católicos creamos en la Biblia, ¿no? Que haya muchas denominaciones cristianas, podría ser quizás una prueba de la infalibilidad de la iglesia, porque fue la iglesia la que nos dio la Biblia. O sea, y seguimos, ¿no?, siendo, y seguimos siendo una con problemas y más, y otros problemas, seguimos siendo una hasta ahora. ¿Por qué? Lo que te voy a decir, el que se aparta de quien tiene la promesa, pierde la promesa. Uh-huh. Todas las iglesias que se apartaron de Pedro desde la Reforma hasta ahora han perdido la promesa. Por eso uh-huh. es que ya no van a estar cuando venga Cristo. Por eso que esas iglesias están hoy y mañana no están. Uh-huh. Y nunca se me olvide que en el local que nosotros tenemos las clases, anteriormente era una iglesia protestante. Y un día uh-huh. vino un señor con su Biblia y yo me di cuenta que no era de los nuestros, porque yo los vuelo enseguida. Y los vi mirando extrañado, porque vi una cruz y una estatua de la Virgen de la Mercedes. Sí. Y viene muy asombrado, me dice, esta no es la iglesia del pastor fulano. Y yo digo, no, ¿qué cosa es esto? No, pero quédese, escuche. Yo le dije, no, esto es un local católico. Ahora, dice, ¿qué pasó con la iglesia? Y digo, se fajaron los dos pastores por cuestión de dinero, se separaron y rompieron la iglesia. Entonces le dije, uh-huh. pero mira, quédese, porque esta iglesia no se va a ir. Uh-huh. ¿Sí? Y esa es la prueba que tú tienes. La prueba más grande es que, según ellos, con todos los errores y escándalos que hemos tenido, la iglesia sigue creciendo. Uh-huh. Eso es obra del Espíritu Santo, porque es para que en la iglesia católica ya no quedara ni yo. Y con tantos enemigos, o sea, sí, que ha tenido. O sea, enemigos, una cosa de adentro, de loco. Enemigos de adentro. De adentro. Que no, son lo posible para que la gente no se convierta. Uh-huh. Sí, claro, estaba escuchando un testimonio de conversión de un muchacho que dijo que llevó a su mamá a hablar con el sacerdote, y el sacerdote le dijo, no necesitas convertirte a la fe católica, tú ahí sí. donde estás bien. Es una cosa impresionante, ¿no? Porque ahora está esa moda que no hay que predicar el evangelio, que es lo que hay que ser educado con no hay que ofender. El relativismo que habló Benedicto XVI, que es lo que está acabando con la iglesia. Pero mira, yo decía una vez una persona, yo ponía con la comparación de donde yo, de la compañía donde yo trabajaba y, uh-huh. y mi parroquia. Eso fue hace mucho tiempo, así que no es la parroquia que estoy ahora, por eso lo puedo decir. Yo decía, mira, si la secretaria y los que trabajan en mi parroquia los ponen a trabajar en esta compañía, a mí la compañía quiebra. Uh-huh. Y la parroquia sigue creciendo. Exacto. Esto te da la prueba que no es cuestión de nosotros. No es nada, no, el poder del Espíritu Santo, nada humano, por supuesto que no. Porque, óyeme, hay gente en la iglesia que hace todo lo posible para que la gente no venga. Y la iglesia, sí, pues, repito, la iglesia sigue creciendo. Y sigue creciendo con gente de grandes conocimientos que están regresando a ella. Exacto. No se ha dado cuenta de dónde está la verdad. Dice, la iglesia católica tiene problemas, pero eso no quita que sea. Aquí hay una, bueno, no sé si tú conoces a Laura Ingraham. ¿Tú sabes quién es? No, la verdad que no. Laura Ingraham es una señora católica. Es católica uh-huh. que tiene un programa de esos de política en CNN. Perdón, okay. en Fox News. Ella okay. ha llegado a ser bien, bien conocida en los Estados Unidos, su programa. Y ella se convirtió hace como 6 años a la iglesia católica. Y era uh-huh. protestante. Y le dijeron a Laura, le dijeron, pero tú te vas a hacer católica con todos los problemas que tiene la iglesia. Y Laura le dijo, ¿tú crees que la iglesia católica es 4 curas sinvergüenza que tienen problemas? Le dijo, la iglesia católica es San Jerónimo, Santo Tomás
de Aquino, Santa Teresa de Jesús, los mártires de Siria. Eso es la iglesia, que lo demás es intrascendente. A esa es la iglesia que yo pertenezco, esa es la que me da mi testimonio. Tremenda respuesta de ella. Sí, y que a lo largo de la historia la cantidad de santos pues es innumerable. Puedes ir siglo por siglo y vas a encontrar pues un sinnúmero de santos maravillosos. Y siguen, algo que, habiendo, y siguen habiendo santos, a pesar de los pesares. Exacto. Sí, los frutos son maravillosos. ¿Y siempre fue católico usted, Frank? Yo sí, eso, sí. Yo no, cuando me dicen tu testimonio, yo digo, mi testimonio es lo más aburrido que hay en la vida, yo siempre he sido católico. Así que prácticamente claro. Nací detrás de un altar, así que no tengo ningún testimonio aparatoso. ¡Qué maravilla! En Cuba, ¡qué envidia! En Cuba comunista, donde crecí, mi familia decidió ser fiel a la iglesia. Yo me crié escogiendo por Cristo en Cuba y por eso tuve muchísimos problemas en la educación. No pude educarme como yo quería porque me cerraron las puertas de la universidad y pasé muchísimos trabajos, pero nunca. Yo desde pequeño tenía la seguridad que yo había apostado por Cristo y que había hecho la mejor elección. Y ahora me alegro en el alma porque miren Cuba, el comunismo está desacreditado, la iglesia está más fuerte que nunca. Así que yo, como le dijo el Señor a Marta, escogí la mejor parte. Sí, amén, definitivamente. Aquí hay alguna, veo unas preguntas que está haciendo el hermano Ulises Rodríguez. Dice, pregunta para Frank, ¿qué tan complicado se te ha hecho no convertirte en un justiciero de la fe, como lo hemos visto en otros apologetas? Ya que al comenzar la formación se corre el riesgo de corromperse y comenzar a vigilar todo y a todos. Y tener el pensamiento de que solo uno tiene la razón, llegando... Uy, se me perdió el comentario. Hermano Franz, ¿tú crees que me puedas ayudar con esto, por fin? Sí, someterme en agua profunda. Antes que nada, yo lo voy a decir antes de entrar en el lugar apologista. Sí, tenemos la razón. La Iglesia Católica es la de Cristo. No hay más ninguna razón. Nuestro evangelio es el evangelio. Nuestra doctrina es la doctrina. No hay otra doctrina. En eso estamos, yo estoy de acuerdo con ellos. Pensar que hay otras doctrinas que son tan válidas, relativismo. El Señor lo dijo bien claro, que no está conmigo, está contra mí. Y que no recoge desparrama. O sea que en doctrina hay una sola doctrina y yo estoy seguro. Si yo no estuviera seguro de que esta es la verdadera iglesia, la verdadera fe, yo no estuviera aquí. Estuviera en la playa ahora tomando Cuba Libre y cogiendo fresco del mar. Ahora, la segunda parte es... este problema que tenemos en las redes sociales de estos llamados apologetas. La apologética es la defensa de la verdadera fe. No el ataque. No, es la defensa. La palabra apologética es una palabra griega de militar. Sí. La apologética es el estudio que se hace para defender una ciudad que está sitiada. Por eso es que esa palabra, con Justino Mártir en el siglo en el 150, pasó a la teología, porque la iglesia estaba sitiada por los paganos y por los judíos, y San Justino, que fue el primer apologista, empezó a defender la iglesia, no a atacar la iglesia, a atacar a los otros, sino a defender. Exacto. En el cielo todavía una persona. ¿Por qué tú nos atacas? Yo no los ataco, yo me defiendo. El día que ustedes no nos ataquen, yo me busco otra cosa que hacer. Sí, es que es inevitable, porque son tantos los ataques que esto es muy importante, ¿no? Yo recuerdo, el cargo de conciencia que uno tiene, o sea, yo tanto atacaba a la iglesia y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer algo porque he hecho tantísimo daño, ¿no? Persiguiendo católicos. Pero lo que te decía, hay una serie de muchachos y muchachas, porque también hay apologistas, gracias a Dios, que tienen muy buena intención. Sí. Que tienen muy buena intención, algunos no, pero hay muchos que tienen muy buena intención. El problema es que se han dejado involucrar en esto de la competencia. En esto de que yo pesco más pescado, yo pesco más peces que tú. O yo los convierto, como si fueran ellos el Espíritu Santo. Yo pesqué más que tú. Se han metido porque esa es la cultura del Internet. Conozco a algunos muchachos apologistas que son muy buenos, pero se involucran en esta cuestión y se pierde la esencia, porque la apologética no es discutir, la apologética es convencer. Con hechos, mostrar hechos. Sí. Yo nunca he visto que en una bronca alguien convenza a alguien. Jamás yo lo he visto. Por eso es que yo no discuto. Yo jamás he hecho polémica con nadie. Yo nunca
he entrado en debate con nadie. A mí me han llamado 40 de esa gente famosa protestante a debatir conmigo. Le he dicho, ustedes están locos. Yo no pierdo mi tiempo de debatir con ustedes. ¿Para qué? Si ustedes lo que quieren es ganar puntos a costa mía, de mí no van a enterarse absolutamente de nada. Pero aquí entra un poco esa vanagloria espiritual. Entonces hay gente que algunos son buenos, todos lo que quieren es coger fama, coger que la gente reconocimiento y no convencer. Una de las primeras cosas de la apologética que tú tienes que tener en claro, que con quien tú estás dialogando no es tu enemigo, es una persona que está confundida. Es un hermano tuyo y que lo quieres. Que está, ¿sí? Si tú lo miras como un enemigo, lo atacas. Entonces eso es lo que yo creo. Yo creo que hoy la apologética se ha desacreditado tremendamente por este tipo de ataques de bronca. Fíjate que yo tenía web mío, se llamaba web de apologética, y yo le quité el nombre apologética y le puse web de defensa de la fe. Eso es algo que también quería comentar, ¿no? Veo muchos, pues ya ese nombre, ¿no? Ya la palabrita apologética como que no le gusta a la gente, y tengo amigos sacerdotes que no les gusta, seminaristas, o sea, que les parece, no, yo apologética no, ¿no? Pero poco a poco apologética se ha vuelto sinónimo de bronca. Exacto. Y de insultos, exacto. Y de epítetos, y de descalificaciones. Exacto. Pero cuando tú te vas a los grandes apologetas, sí, desde el siglo I, tú ves que esa ha sido la base de la iglesia, porque la apologética no es tanto contender como enseñar. Por lo menos la misión mía, lo que yo hago hace tantísimos años en la iglesia, no es atacar a nadie, es enseñar a los católicos a dar testimonio de su fe coherentemente cuando alguien viene a atacar. Y usando la razón sobre todo, ¿no? Porque bueno, la parte de la apologética es la lógica. Si tú no tienes lógica, no te hagas apologética. Y también una fe que pues no tiene razón, pues es como no decir, yo creo en la Biblia, es lo que me pasaba, ¿no? Yo creía en la Biblia, pero digo, y después me di cuenta, pero espérate un ratito, creo en la Biblia, pero ¿por qué creo en la Biblia? Porque no bajó del cielo, pues no. La Biblia no se define. La Biblia no se define ella misma. Exacto. ¿En qué lugar dice que el Evangelio de Marcos es de Marcos? ¿En qué lugar lo dice? En ningún lugar. ¿Quién lo dijo? La iglesia. La iglesia. ¿Quién dijo que una epístola que escribió Pablo en la trastienda de una tienda de hacer cesta a una comunidad con quien tenía una bronca, que eran los Gálatas, iba a pasar a ser palabra de Dios universal? Pablo ni mil años. Ni idea. No. ¿Quién le dio la característica a esa canónica universal de fe? La Iglesia Católica. Sí, y que Jesús no dijo, no los manda a escribir, sino a predicar, básicamente. Ellos, ni idea que eso iba a ser parte de las escrituras que ellos usaban, ¿no? Que ellos tenían. Eso no sé si le habré contestado la pregunta al hermano, pero eso es lo que yo pienso para ser fino. Sí, muchas gracias. Y que no te caigan arriba aquí en el programa si digo lo que pienso con mis palabras. No, tranquilos, la sinceridad por delante. Vamos a ver si es que hay alguna otra. Vamos a ver. Saludos. Muchos saludos. No, pues hermanos, si tienen alguna pregunta, háganos saber. Yo le agradezco inmensamente, hermano, por estar aquí. Fran Morera, es de verdad un honor para mí. No tiene idea de cuánto. No quiero avergonzarlo porque me digo, no quiero que hable mucho de mí, pero de verdad, usted significa mucho en mi proceso de conversión, significa muchísimo para mí. Los que predican, los apologistas, lo primero que tienen que huirle como el diablo es a los halagos. Es cierto. Eso es lo primero que uno tiene que huirle, pero más que al diablo, porque el diablo viene escondido en los halagos. No digo los tuyos, que son sinceros, pero el diablo hace que uno se los crea de verdad, y ahí eso te lleva a la soberbia. Y de ahí te lleva todo lo demás. Exactamente. A pensar que infalible eres tú, no la palabra. Exacto. Y que la humildad, básicamente, ¿no? Estaba escuchando yo a un entrevistador, Roberto Martínez, un chico muy jovencito que tiene un programa de entrevistas, y que hablaban, ¿no?, de que la humildad es una estupidez, básicamente. Me dolió tanto escuchar una cosa así. Imagínate tú. Me quedé un filósofo diciendo, ¿no?, que la humildad, que esa es culpa de la iglesia. Como que todavía sean humildes como mi corazón. Exactamente. Increíble. No, increíble.
Pues, hermano, le agradezco en el alma que esté aquí y espero que no sea la primera y última vez, porque hay muchísimos temas que nos encantaría conversar con usted. Le doy un fuerte abrazo y le agradezco en el alma. No quiero quitarle mucho de su tiempo. Y pues bueno, si alguien más quiere hacer una pregunta, hay una pregunta más que es, Frank puede recomendar, ay, perdí la. Puede, yo soy malísima para esto. ¿Puede recomendar bibliografía fiable de apologética católica? Muchas gracias. Dice Juanma. Continuamente me hacen esa pregunta y yo no la puedo contestar. Desafortunadamente, yo nunca he estudiado apologética, nunca he estudiado nada. Yo soy un apologista hecho a la carrera por el Señor, por una necesidad que había. Yo una vez me arrodillé y le dije: Señor, haz de mí lo que tú quieras, llévame a donde tú quieras. Cuando eso yo tocaba órgano y dirigía coro, imagínate, y el Señor me metió en este enredo. Pero yo he ido poco a poco aprendiendo según han salido presentando las circunstancias. No, y me he hecho yo solo, por lo tanto, yo no sé de responder. Mira, hay un curso de una escuela que se llama, creo que Dasha, que lo dirige Martín Barriento, y me han dicho que ese curso de apologética es muy bueno. Si tú quieres, yo te busco cómo se llama el curso ese, que ahí tiene inclusive temas míos, y yo te lo doy, pero poco hoy en día inclusive a mí me da hasta miedo recomendar cursos, porque si tú no lo conoces bien, tú no sabes qué clase de personaje lo está dando. Sí, Por eso yo siempre digo a la claro. persona que en la apologética, primero lo que tú tienes que hacer es pedir al Espíritu Santo que te ilumine. Segundo, que te dé sentido común. Tercero, tienes que conocer la historia de la iglesia. Tienes que conocer la fe de la iglesia, el catecismo de la iglesia. Cuando conoces la historia de la iglesia, el catecismo de la iglesia, nuestra fe, la mezcla con sentido común, entonces puedes empezar a hacer apologética con la ayuda del Espíritu Santo. Pero yo digo que cada apologista tiene su propio método. Sí, claro que sí. Ver que el que no sé qué más puede llegar a ti, ¿no? Porque hay muchos tipos de dudas que puede tener. Hay muchas personas que se dedican más a la historia, que les importa más ese tipo de temas, ¿no? Sí, otros se dedican a las leyendas negras, a O la aclarar Inquisición, y qué sé las yo, leyendas entonces. negras. Lo principal, estaba buscando aquí, estaba Sí. buscando el nombre de la escuela esa de apologética para que no dejarte en el aire. Por eso que ando Sí. medio descoordinado, espérate. Sí, no, tranquilo. Vamos a ver si me sale aquí ahora con el nombre que yo puse, me sale el nombre de la escuela, que es la que me viene, que es la que me viene solamente a la mente. A ver, a ver, a ver, a ver. Me están saliendo un montón. A ver, voy a poner curso de apologética católica. Aunque que te digo que hay muchos buenos web de apologética. Está el de Catolinet, está el de Apóstoles de la Palabra. También modestamente yo tengo uno que es apologética siloe.net. Infocatólica, que es un web muy serio, tiene también un web de apologética. O sea que ahí hay muchos web de católicos donde se puede ir aprendiendo la apologética. Pero vuelvo a decir, eso hay que hacerlo con mucha oración y con mucho sentido común. Sí, exactamente. Y sobre todo tomar en cuenta pues la oración de Jesús, de que todos tenemos que ser uno, ¿no? Porque incluso dentro de la iglesia, pues se ve muchas personas que tratan de fomentar a la desunión. Y eso es algo que pues. Eso sería otro tema. Sí, correcto. Porque no encontré el nombre de esta escuela, pero si tú quieres yo la busco y te la paso y tú se la puedes dar a la Perfecto. persona que hizo la pregunta. Guarda el nombre de la persona que Claro que te hizo la sí. pregunta. Perfecto. Así lo Y yo te lo haremos. paso. Igual de su comentario quedará aquí. Este video estará
se quedará ahí, la gente lo podrá volver a ver y ahí están las, se quedan también los comentarios, así que estaré respondiendo más adelante. Perfecto. Ok, bueno, un abrazo muy fuerte, Fran, un millón de gracias, mil gracias. Manténgame en tus oraciones y un beso para todos tus niños y un abrazo a Muchas gracias, muchísimas gracias. que es un santo varón. Es un santo varón y es cubano como usted. Ay, todavía es doble santo varón. Bueno, Ayuda de mi parte. muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Amén. Hasta luego.